Buenos días, amigos y amigas de tu revista Caribbean Soul TV. Te saluda Katie Bent. Sean todos y todas bienvenidos a una edición más este día sábado 13 de abril del 2019. Te saluda Noel Aguilera. Así es, y agradeciéndote por acompañarnos sábado a sábado hoy en esta décima edición de tu revista Caribbean Soul TV. Y recordándote que Huracán este año celebra sus 25 años de ser la primera universidad comunitaria e intercultural a nivel de Latinoamérica. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Bueno, como siempre tenemos un programa cargado de mucha información. Claro que sí, Noel, también te traemos reportajes especiales para ustedes. Así que ya sabes, no te despegues de las diferentes plataformas en las cuales puedes sintonizarnos. Así es, Noel, desde la página de Facebook de la revista Caribbean Soul TV, así como el canal de YouTube de Huracán, también en Telesiuna Canal 28 a partir de las 6 de la tarde, en el Canal 5 de Pilwi a partir de las 10 de la mañana, en el Rosita Visión Canal 7 también a las 10 de la mañana y en el Canal 17 de Nueva Guinea a partir de las 1 y 30 de la tarde todos los sábados y domingos. Así que damos inicio a tu revista Caribbean Soul TV. El día jueves se realizó simulacro nacional en el cual la Universidad Huracán también fue partícipe, lo cual es de mucha importancia ante los diferentes fenómenos naturales que se presenten. Claro que sí, Noel, y este se dio bajo la hipótesis de un fuerte temblor a 109 kilómetros al noreste de Bluefields con una profundidad de 5 kilómetros y una magnitud de 6.1 en la escala de Richter. Veamos. Buenas, en Huracán se realizó el segundo simulacro nacional, en el cual la hipótesis es de un sismo de 6.1 en la escala de Richter, quedando ubicado a 101 kilómetros al norte de la ciudad de Bluefield. Tuvimos una participación de 153, de los cuales 15 son personal docente, 50 personal administrativo, 86 estudiantes y 2 visitantes. Claro que sí, y de paso nos quitamos el estrés de los estudios, del trabajo, porque quién dice que no nos estresamos, ¿verdad? El estrés de la tallita más del pantalón. También que, ala, no me subió el pantalón. Imagínate hoy. Ay, es más, lo ando socado hoy, entonces yo también creo que voy a practicar zumba. Así es. Entonces, por eso es que la Universidad Huracán realiza clases de zumba
Desde el área de bienestar estudiantil se han venido practicando Zumba, en la que participan estudiantes y administrativos. El licenciado Axel Molina nos trae un poco de esta información. Veamos. Señala la cámara, llega, vamos. ¡Doble! En este caso, el recinto Huracán Bluefields, mi nombre es Axel Molina, soy el promotor de cultura, de bienestar estudiantil. Estoy acá impartiendo lo que es las clases de Zumba Fitness con un pequeño programa que le llamamos Huracán Fitness, que consiste en la implementación de un espacio para poder tener ejercicio, un poco de baile, un poco de desestrés, este espacio para poder intercambiar esos lazos de unión que hay entre los docentes, estudiantes, trabajadores, para poder tener este espacio en donde se puede uno divertir, desestresar y al mismo tiempo hacer algo productivo por su cuerpo, ¿verdad? Ya que al final una mente sana y un cuerpo sano es lo que deberíamos de tener todos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacer esto todos los días de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Así que lo esperamos. Bueno, participan más que todo, en su mayoría estudiantes, pero sí también hemos tenido la participación de docentes de las áreas de arena, de ciencias de la educación, hemos tenido la participación de los mismos estudiantes internos y uno que otro niños que a veces nos vienen a acompañar, que también al final son la alegría de esta actividad, ¿verdad? La Universidad Huracán, a través del Centro de Estudios de Información de la Mujer Multiétnica, realizó el concurso Artes Estudiantiles contra la Discriminación y la Violencia, donde se premiaron a 3 participantes por presentar el mejor cuento, poema y pintura. Vamos a hacer la premiación del concurso Artes Estudiantiles contra la Discriminación y la Violencia. Es una actividad que ha realizado el CEI en articulación con la Comisión Institucional para la Erradicación de la Discriminación y la diferentes discriminación y violencia basada en género y formas correctas de intolerancia. Fui parte de la convocatoria, anduve en las secciones divulgando, ¿verdad? E invitando a nuestros estudiantes que participaran en el concurso. De tal manera que pudiéramos tener esa participación fluida y los estudiantes manejaran toda la información de cómo iba a ser el procedimiento. Pero no venimos a estudiar ni para ser artistas, ni para ser poetas, ¿verdad? Ni para ser bailarines o bailarinas, no venimos a eso. Pero sí admiro el talento porque ustedes no es que lo tengan escondido, sino que no han tenido la oportunidad de poder dar a conocer lo que ustedes pueden hacer como tal. Y me admiro por ese talento en el sentido de que lo hacen con responsabilidad, lo hacen con entusiasmo, lo hacen con compromiso. El concurso fue una iniciativa del CEIN en el marco del proyecto de descolonización y patriarcalización para la transformación desde la educación, financiado por SAIM, un donante que tiene años de estar apoyando a Huracán y que dentro del apoyo que hace, pues también es los proyectos que se encaminan a el desarrollo del quehacer universitario, pues también tomamos muy en cuenta lo que es la participación estudiantil, y esta actividad se hizo en coordinación con la Comisión Institucional para la Erradicación de las Manifestaciones de Violencia en el Recinto. Una comisión que funciona para investigar casos de violencia, pero también para desarrollar procesos de sensibilización. Los jóvenes ganadores de esta forma demostraron la intolerancia a la violencia. Se titula Al pasar por la calle. Al pasar por la calle, tranquila, como si nada, siento que me observan y noto que son ellos con su mirada.
Son como los leones que cuando fijan a su presa no le despegan la mirada y atacan por sorpresa. Al pasar por la calle me siento codiciada, me ven como un simple objeto, como algo que no vale nada. El dibujo que elaboré, lo elaboré con el motivo de presentarles pues de las distintas maneras que las mujeres, en este caso estamos hablando de las mujeres que son maltratadas, discriminadas, violentadas, que no tienen digamos voces. Para la revista Caribbean Sol, les informó Neylin Calderón. Y como sabemos, la Universidad Huracán siempre se ha preocupado por el bienestar de la comunidad costeña. Es por ello que realizó un taller a 40 productores de cacao y ganado. Claro que sí, Noel. 40 productores de Ciuna, Rosita y Bonanza fueron acreditados por la Universidad Huracán Recinto Las Minas en Promotoría Rural Agropecuaria. Esto quienes recibieron un taller con la finalidad de mejorar sus unidades productivas. La compañera Gindrisca Mayorga nos informa un poco más. Veamos. 40 productores de Ciuna, Rosita y Bonanza fueron acreditados por Huracán Recinto Las Minas en Promotoría Rural Agropecuaria. Los protagonistas son productores de cacao y ganado quienes han recibido capacitaciones y asistencia técnica con la finalidad de mejorar sus unidades productivas. Trabajamos en las cadenas de valor de ganado doble propósito y cacao con un enfoque agroempresarial. Nuestro dos objetivos es primero aumentar el valor de los productos y acercar a los productores al mercado, y segundo, aumentar la productividad. En esta ocasión, con Huracán, lo que tenemos es un evento de promotores, porque nosotros hacemos el sistema de extensión es a través de promotoría y de escuelas de campo. Entonces tenemos aquí el núcleo de promotores donde van a ser capacitados en biocontroladores para manejo de enfermedades de cacao, y también aprovechamos para hacer entrega formal de la infraestructura, de la cual 6 cooperativas y 3 grupos de jóvenes empresarios han sido beneficiados con la iniciativa. Vamos a elaborar un vivero donde nosotros como empresa vamos a estar vendiendo plantas de cacao, plantas forestales, plantas ornamentales y plantas cítricos injertados. Este es algo importante, ¿verdad? Porque nosotros como grupo nos da una oportunidad para salir adelante, porque es un grupo de jóvenes que venimos trabajando, y asimismo trabajar también para sostener nuestro grupo y tener pues nuestro propio negocio. Hemos recibido lo que son capacitaciones a los promotores, tanto promotores como productores, lo que es la cooperativa, hemos recibido capacitaciones, hemos recibido intercambio, que es lo primordial, y el beneficio pues que nos dieron para la construcción de un agroservicio, para lo que es venta de insumos para cacao, para la maleza. Presente certificado A, el nombre, por haber aprobado el curso Promotoría Rural Agropecuaria, financiado por el programa Provincia Caribe, teniendo una duración de 248 horas técnico-prácticas en el periodo comprendido entre el 10 de enero al 29 de marzo de 2019 en modalidad regular. Dado en la ciudad de Ciuna, región autónoma de la costa Caribe Norte, a los 9 días del mes de marzo del año 2019. Y firman las autoridades de la Universidad Huracán, acá en Ciuna. Últimamente hemos visto mejora en infraestructura de diferentes parques de nuestro país. Claro que sí, Noel. Y es por ello que el gobierno del municipio de Rosita realiza megaproyecto del nuevo parque municipal ubicado a orillas de la Laguna Azul, el que se pronostica que estará listo en los próximos meses. El comunicador Luis Reyes nos amplía esta información. Veamos. Thank you.
Este es el municipio de Rosita, también conocido como el corazón del Triángulo Minero. Al ver caminar con tanta tranquilidad a los ciudadanos y realizar sus actividades cotidianas, nos deja en claro que la paz reina en el Caribe Norte de Nicaragua, paz que viene acompañada con centenares de proyectos que benefician directamente a la población. Desde la Laguna Azul se puede acariciar la fachada del nuevo Parque Municipal, un megaproyecto que ejecuta el gobierno del Poder Ciudadano en el municipio de Rosita. Este es un plan a nivel nacional, ¿verdad?, que ha diseñado el comandante Daniel y la compañera Rosario para que podamos los pueblos de los diferentes municipios avanzar con estos espacios donde nunca han existido, como en el caso de Rosita. Aquí en Rosita no ha habido un parque de esta dimensión. Este parque tiene capacidad para más de 1,000 personas. Tenemos las diferentes áreas como juegos infantiles, plazas, kioscos comerciales, administración, servicios sanitarios, parqueo, una cancha de baloncesto y una pista de atletismo. En la historia de este municipio es el primer parque que se constituye y a nivel regional será el de mayor capacidad. A nivel de municipio no hay donde los jóvenes salgan a divertirse. Hay pocos lugares para que los jóvenes vayan a jugar. Entonces pienso yo que esto va a beneficiar mucho a la juventud, ya que van a tener dónde acudir. Yo miro muy, muy bonito este parque. Aquí podemos venir con nuestra familia, primo, podemos brincar, jugar, venir a pasear pues con nuestra familia, recrearnos. Nunca jamás en la vida me había imaginado un parque como este. Y gracias, compañero, y gracias, comandante, porque ahí nos vamos a ir a recrear, ahí va a ir a pasar la familia su tiempo. Y es el mejor proyecto que ha venido a Rosita. Y el Triángulo Minero está con ustedes y la juventud sandinista también. Entonces pienso yo que es muy buena la gestión que está haciendo el comandante y la compañera Rosario en ayudar a los jóvenes, acordarse siempre de los jóvenes. Y esto va a permitir que los jóvenes salgan de las drogas, del alcoholismo, y que dejen de andar en la calle. El conjunto de este parque tiene una inversión de aproximadamente 45 millones. En la primera etapa, que es la que estamos terminando, hay una inversión de 16.5 millones de córdobas. Estamos finalizando la primera etapa y vamos a arrancar con la segunda etapa, donde tenemos el apoyo del gobierno regional. En los próximos meses, este megaproyecto estará culminado y las familias de Rosita, Ciuna y Bonanza podrán recrearse en esta megaobra. Un proyecto de calidad nacional y que dignifica la calidad de vida de los costeños. Con imágenes de Marlon Pérez, desde el corazón del Triángulo Minero, municipio de Rosita, les informó Luis Reyes. En ediciones anteriores hemos venido hablando sobre la pesca artesanal de Prinzapolca y pues en esta edición te traemos un reportaje más sobre esto. Así es, en el Caribe Norte la pesca artesanal es una de las fuentes económicas más importantes para todas estas personas que habitan esta comunidad. Claro que sí, Noel, y el 80% de ellos, hombres y mujeres, se dedican a la pesca artesanal. El comunicador Luis Reyes nos trae un reportaje especial, veamos. El Caribe Norte es un paraíso bendecido por el Padre Celestial. Está cubierto por lagunas, ríos, lagos y el imponente Mar Caribe. La pesca artesanal es una de las principales fuentes de empleo para muchos hombres y mujeres. Y en la comunidad La Barra de Prinzapolca, el 80% de la población se dedica a la pesca artesanal. Bueno, para las familias de Prinzapolca, principalmente en el sector del litoral sur, lo que es la actividad pesquera es de vital importancia porque ellos, su potencialidad es ahí. Y a través de nuestro buen gobierno, nosotros le hemos dado materiales, facilitamos los materiales para su trabajo diario, porque ellos, eso es un trabajo que ellos se dedican para mantener a su familia. Los pescadores ahí son natos, ellos vienen desde niños, aprenden y esa es su supervivencia diaria. Nosotros nacimos siendo pescadores, yo tengo más de 40 años de conocer el mar, los ríos y de dedicarme a la pesca. De acá comen nuestras familias y sobrevivimos todos. Revisar y limpiar el chinchorro garantiza el éxito de la pesca.
Posteriormente, lanzar la red al mar y con ella la fe y las esperanzas de garantizar alimentación para sus familias. Aquí la gente se dedica, prácticamente el 80% se dedica a la pesca. Salen al mar a pescar en el río, muy poco se dedica a la agricultura. ¿Qué tipo de pescado tenemos? Este robalito, y robalo, y parlo, y moleta, y chacalén. De ese tipo tiene ahorita. ¿En cuánto tiempo ustedes sacan él? Como 3-4 horas. El entusiasmo, la energía, las ganas de prosperar son los mejores aliados de estos pescadores artesanales. Y al finalizar el día, al menos 200 libras de pescado de diferentes especies para un grupo de 4 o 5 personas permiten sustentar sus familias. Posteriormente, la pesca es trasladada a centros de acopio o al mercado de Alamicamban, donde se hace efectivo el comercio. Que ellos antes cazaban para alimentarse, no lo traían a vender, pero ahora, con la necesidad que se ha visto, ellos traen a comercializarlo desde hace mucho. Cuando está bueno el negocio, tal vez vienen del Pacífico a comprar, y cuando ellos vienen, a veces lo sacan por 500 libras, por 1000 libras, solo lo lleva. Los saberes, las creencias, las prácticas hacen de la pesca una actividad propia del pueblo misquito y parte de la riqueza cultural y gastronómica milenaria. Desde el paraíso escondido, municipio de Prinza Polca, les informó Luis Reyes. Ciuna es una ciudad llena de atracciones. Una de ellas son los asados ubicados en la pista de aterrizaje. Doña Balbina fue una de las pioneras en ubicar estos negocios. Bueno, tenemos un aproximado de 25 años de haber iniciado este negocio. Bueno, la iniciativa fue por una necesidad, porque más que todo mi mamá es una persona analfabeta. En el 90 quedó viuda y tuvo que criar a nosotros, que éramos 6 hijos. Gracias a Dios, bien, por lo menos la economía, o sea, ha mejorado en el sentido de que más que todo nos daba la comida con este negocio que ella inició. Bueno, que los asados son bien sabrosos, lo único que dice. Claro, ahí tenemos como competencia también, ahí está la del otro lado y la de nosotros, que ahí estamos en los dos lugares, llegan la gente. Con el tiempo se han integrado nuevos puestos de venta que logran seducir a la población minera y han dado espacio a que mujeres luchen por el bienestar económico de sus familias. Este puesto es asado Doña Tere, porque así me llamo. Bueno, bien, porque siempre no dejo de vender. Yo inicié hace años, desde que era pequeña. Primero vendí a mi mamá, después ella tuvo un accidente y continué yo vendiendo para siempre ayudarle a ella, porque ella ya no puede trabajar. Entonces yo trabajo para mi madre y para mi familia. Bien, porque mis clientes siempre me vienen a buscar, vienen bastantes clientes de otro lado y siempre vienen aquí a comer, porque siempre los atiendo bien. Cuando ellos vienen, pues los atiendo bien, ellos me piden lo que ellos quieren, pues yo les doy, por ejemplo, a veces la pechuga, el cerdo asado, el reno. Y siempre, pues aquí estoy con mis clientes, que siempre me visiten, que aquí voy a estar, aquí en los asados Doña Tere, para que siempre vengan a comerse sus asados calientitos. Por ser tan llamativos y tener buena cantidad de clientes, otra familia se unió a la iniciativa de emprender en el negocio de los asados y frescos naturales en la pista. Chimbos asados. El dueño de esto es mi esposo, Augusto Ríos Palacio. Yo solamente vengo a ayudarle, a apoyarlo como familia, ¿verdad? Que es el negocio de todo. Ofrecemos asado de pollo, asado de cerdo y asado de res, frescos naturales. Bueno, primero porque mi esposo está desempleado, ¿verdad? Y
Y en el, durante todo el periodo que estuve en la docencia, pues estuvimos madurando la idea y esperamos hasta que ya me jubilara para poder tener el tiempo completo y apoyarlo para que pudiéramos este, atender mejor en este trabajo que tenemos. Bueno, hemos tenido muy buena aceptación. La mayoría de las personas pues vienen, pero como siempre, días buenos, días malos, ¿verdad? Pero eso es así, el negocio es así. Y con la competencia que hay, ¿verdad? Entre los otros dos asados que se venden, pues ha sido bien la aceptación de los de las personas que nos visitan. Bueno, pedirle a las personas que sepan que nosotros aquí los vamos a atender con mucho gusto el día que quieran comerse un asado tranquilo. Nosotros estamos de lunes a sábado, el domingo pues nosotros lo descansamos y este, iniciamos desde las 5 y media de la tarde hasta las 9 de la noche. Si vienes a Ciuna, no olvides que tienes que visitar la pista de aterrizaje. Ahí puedes degustar de estos riquísimos asados. Para la revista Caribbean Sol, les informó Neylin Calderón. De esta manera hemos llegado a la parte final de tu revista Caribbean Sol TV, esperando que haya sido de tu completo agrado. Recordándote que Huracán este año celebra 25 años de ser la primera universidad comunitaria intercultural a nivel de Latinoamérica. Así es, Huracán, 25 años teniendo la interculturalidad con los pueblos. Claro que sí, esperamos que haya sido de su completo agrado y de su interés la información que le hemos brindado en esta 10ª edición. Así que los esperamos el sábado en nuestra próxima edición. Claro que sí, y recordándote también que puedes vernos en las diferentes plataformas Caribbean Sol TV en el Facebook, así como en el canal de YouTube de la Huracán, al igual que en Telesiuna Canal 28 a partir de las 6 de la tarde, en Rosita Visión Canal 7 a las 10 de la mañana, en Bilwi Canal 5 también a las 10 de la mañana y en Nueva Guinea en el Canal 17 a partir de las 1:30 de la tarde todos los sábados y domingos. En esta edición te acompañó Katie Bent. Así que nos vemos la próxima, te acompañó Noel Aguilera. Hasta la próxima.